proyecto se llama Grigri Pixel porque creemos mucho en la magia, lo invisible y en lo relacional y experiencial de los procesos de aprendizaje, y en este caso Grigri es el nombre que se le da en África del Oeste a los objetos mágicos, a los amuletos. Para esta tercera edición, que es del 15 al 28 de octubre aquí en Madrid, vamos a trabajar en torno a otros imaginarios del urbano, ¿no? de qué manera el derecho a la ciudad, la capacidad de agenciar, intervenir y apropiarse de los espacios públicos de la ciudad puede tener otros relatos y otras narrativas a través de otros perfiles de personas que habitan y viven con nosotros en la ciudad de Madrid. Y por eso invitamos a gente de África para contar Madrid desde otra perspectiva. El taller de este año va a tener diferentes hitos importantes, que el primero es la presentación de las iniciativas africanas, que no he comentado, que la mayor parte estamos muy contentas porque son mujeres y van a estar con nosotros trabajando de forma conjunta. Entonces tenemos el 15 de octubre, que es el momento de presentación de esas iniciativas y presentación del proyecto global y presentación también de esa temática de derecho a la ciudad. Contaremos con la colaboración de asociaciones de vecinos del barrio de las Letras y diferentes colectivos. El 20 de octubre, el sábado, realizaremos un seminario con personas que trabajan para compartir reflexiones y prácticas concretas para activar ese sentimiento de pertenencia a la ciudad a través de las prácticas colaborativas y artísticas. Y terminaremos, la parte más importante, el 28 de octubre, domingo, que tras el trabajo de investigación y producción de esos objetos mágicos, de esa intervención en el espacio público aquí en el Espacio de las Letras, se concretará en una romería. Vamos a hacer una procesión con nuestros cacharros mágicos desde Media Lab a una de las plazas del barrio de las Letras, justamente para reencantar a través de esa acción ese espacio con los vecinos y vecinas y con todas las personas de la ciudad de Madrid que quieran acompañarnos.